como nosotros venimos diciendo, este es un hecho que viene ocurriendo hace muchísimo tiempo. Gran responsabilidad tienen todos los gobiernos que han pasado hace 34 años hasta ahora, entonces también ellos han puesto a los representantes del círculo médico que han ido a la obra social. Ellos son los grandes responsables de lo que está pasando en la obra social. Y últimamente le haber sacado la base de datos de la obra social y haberla dispuesto en todas las farmacias, tenía razón el contador Gómez cuando decía esto va a ser un acto de corrupción y está visto. Porque gracias a los medios orales, escritos y televisivos han permitido de demostrar y ver la corrupción que había invadido la obra social. Gran responsable son los gobiernos provinciales y los que han pasado por el presidente del círculo médico en la obra social. ¿Cómo están trabajando ustedes? Sí, estamos, mire, la comisión de afiliados a la obra social, es decir, se ha planteado como tarea, digamos, final y como conclusión de todo este desmane, todo este grado de corrupción que se dio en la obra social, es con la implementación de una nueva ley. Una nueva ley que significa hacer una nueva obra social. Una obra social que esté al servicio de los afiliados, y no los afiliados al servicio de los señores funcionarios que conducen esta obra social. Creemos que esta ley ha sido presentada ante la Cámara de Diputados y a los tres presidentes y a los tres bloques que existen en esa Cámara, que es el Frente Cívico, Frente para la Victoria y Frente Tercera Posición. A ellos han quedado comprometidos en tomarlo al tema, porque nosotros dijimos que tienen que tomarlo a los diputados para que puedan avanzar ese tema. Y esta, lo que plantea esta ley, concretamente, como primer paso fundamental, es la participación del afiliado activo y pasivo en la conducción del directorio de la obra social. Son los que deben participar. Va a estar el gobierno, pero está como en un grado inferior que los afiliados. En segundo término, pensamos nosotros de que los aportes que se están pagando, tanto los jubilados, tiene que haber diferenciación, los empleados jubilados pagarían el 3,5, bajamos del 4,5 al 3,5, y eliminando el cobro de lo que se hace al aguinaldo y al salario. Pero los jubilados funcionarios deben pagar como los activos, 4,5. También aumentamos la edad, digamos, de los hijos de los afiliados que están obligatorios. Que llevarla de 21 años, llevarlo a 30 años, siempre y cuando no estén emancipados. Asimismo, también elevamos hasta 35 años para aquellos que están estudiando, porque ustedes saben que hoy por hoy, y los particulares obviamente que también están dentro de eso, hoy por hoy en la familia los hijos no se nos van en primera, temprana edad, sino esperamos que a veces, por las distintas situaciones que se vienen dando en esta sociedad, estamos avanzando a que ellos se queden un tiempo más, y tenemos que, lógicamente, la obra social no puede estar descolgada de esa realidad. También consideramos nosotros que como dice el dicho ese, que todos somos buenos, pues si nos controlan mejor. Hoy por hoy la obra social no tiene ninguna sindicatura. Creemos que una sindicatura por parte del gobierno y una sindicatura por parte de los afiliados, para que tengamos, ambos nos controlemos, porque evidentemente esta situación terminal que vive la obra social, la única forma es acabar realizando cambios profundos. También queremos nosotros que tengamos nuestro propio policlínico, que tengamos nuestro propio consultorio externo, que no es novedad para nosotros. Existen en obras, la OSEP mismo de Mendoza tiene dos policlínicos hermosos, que obviamente que también participa la salud privada, que la de Quileta también se tiene que sentir molesto, porque va a tener participación. Evidentemente somos 176.000 afiliados, y que evidentemente que nuestro propio servicio, lo mismo pasaría con la reimplantación de las farmacias propias de los CEP. Usted sabe que la obra social tuvo hasta 36 farmacias en toda la provincia. Bueno, queremos de que volvamos a retornar y que las prestaciones no sean tan caras como ahora, porque ahora se está comprando a los minoristas, cuando la obra social, con la capacidad que tiene, podría comprar directamente a los laboratorios o a los proveedores de las prótesis y otros elementos. Si me permite, es inconcebible que nos estén cobrando el plus a nosotros. Más del 50% de nuestro sueldo, los aumentos que le puede dar la provincia, se lo van en impuestos y hasta la plata que nos sacan a nosotros en el salario y en el aguinaldo. El plus nos siguen cobrando. Y el señor interventor es consciente de
eso, porque en la clínica que están en Tinogata, donde creo que todavía es socio él, ¿no es cierto?, les cobran, y él dice que no encuentra el instrumento necesario para sacar de la obra social el cobro del plus. Nosotros le hemos pedido a él y a la gobernadora también, le decimos que haya denuncia de convenio, que se abra nueva lista de prestadores, que se haga convenio con los prestadores que verdaderamente van a cumplir y se van a adaptar a lo que la obra social les pide, no a esta manga de buitres que ahora están. No son todos médicos, pero acá hay buitres de adentro y de afuera que están comiendo la obra social. Y si no, nos fijemos qué está pasando con las cuestiones de ortopedia, con las cuestiones de esos tubos que tenían que implantar los chiquitos de 5 años especiales que pedía el médico, y el padre había preguntado en Tucumán que valía 1.500 pesos por la obra social, le salía cómodamente 6.000 pesos. Y por supuesto que no era el especial que quería, sino un convencional. En eso, no solamente obra social, la obra social no solamente ocurre en eso, en los medicamentos, en los médicos truchos, en un montón de cosas. O sea que la han usado, como habla de la piña, la han usado y han sacado todo. Y también dicen que no le lleven de apunte a esos locos, porque saben lo que vienen a hacer esos locos, diciendo que andamos por detrás de esto, de cambiar la mano. ¿Qué nos están diciendo con eso? Que ellos no quieren que la obra social vaya a mano de los verdaderos dueños. Pero se van a llevar una gran sorpresa. Y por eso le pedimos nuevamente a la señora gobernadora que se tire un chiquito de sensibilidad, que derogue el 185 y el 312, donde le lleva esa suma sideral de 54 pesos a 540 pesos. Gracias, José Manuel. No, al contrario.